Hello, students from Prepa Online SEP. This is tutor Ana Maria Vargas in Generation 29, Module 7. Learning English. Hello, Dulce, Rogelio, Martín, Adriana. Thank you for coming, Erika. Muy tempranito ya tenía yo a Sara. Ana Claudia, thank you for being here. Diana. Areli, thank you. Ok. Y, ¿así es tu nombre? Y Pontaza. María Rosario Pacheco, Erika Casanova, varias tocayas, Ana Madrid, Ana Ruth, Adriana, Carla, Mar. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Cons, estuviste allá en mi sesión de círculo de estudios, ¿verdad? Thank you. Y Luis Coyoc. Perfecto. Pues esta sesión es de todos los jueves. Ustedes van a elegir el horario. Les voy a mandar una encuesta. Si prefieren 4:30 o si prefieren 7:30, favor de responder. Pero van a ser los días jueves para darle oportunidad a tus sesiones que tienen con su asesor de pedagógico, disciplinar. Que es una nueva figura en Prepa en Línea, y también tiene unas sesiones con su asesor. Acuérdate que tu asesor o asesora es el experto en la materia. Ellos son los que te van a calificar. Entonces, es muy importante que atiendas a esas sesiones para que ahí expongas tus dudas, ¿no? Pero ya tienes que haber iniciado tus actividades 1 y 2 y ahí vas a exponer tus dudas, ¿ok? Yo, tutora, conmigo trabajan todo lo que es semana 1 y semana 3, habilidades socioemocionales. O sea, cómo hacer esto de la inteligencia emocional. Cómo hacer una persona emocionalmente equilibrada. Cómo tener autocontrol. Cómo conseguir nuestras metas. Cómo tolerar la frustración. Todas estas técnicas lo vemos con tu tutora, en este caso yo, Ana María, semana 1 y semana 3. Terminando mi sesión, puedes ya contestar el cuestionario de habilidades socioemocionales que se encuentra en la semana 1 y lo vas a encontrar en la semana 3. ¿Ok? Thank you very much for being here. Bueno, pues ya somos 32 usuarios en vivo. Estoy muy feliz de saludarlos. Y la primera pregunta es, how do you feel about learning English? How do you feel about learning English? Ok, yo sé, Vero, que tienen un grupo, tiene sesión a las 8, no te preocupes, vete con tu asesora y me escuchas a mí más tarde, ¿sí? La liga es la misma, queda grabada. Y solo lo que tienes que revisar en avisos también ese es el formulario de asistencia, pero para que lo dejo abierto 24 horas, puedas registrar tu asistencia, ¿va? Grupo 54-1, tenemos sesión con tu asesor virtual. Contáctala, tocallita, contáctala, Ana Madrid, y pregúntale cuándo será la sesión de dudas. A ver, les explico. A partir de este módulo ha habido cambios en Prepa en Línea. Uno de ellos es que ya los asesores no hacen la presentación académica, sino que solo tu asesor va a contestar dudas. ¿Quién hace la sesión académica? El acompañante experto en la cuestión disciplinaria, o sea, experto en pedagogía. Es una sesión masiva para muchos grupos. Y ya solo con su asesor, dudas sobre las actividades. Todo lo académico tiene que ver con ellos, ¿ok? Yo los miércoles extra, porque realmente no me corresponde, pero yo extra estoy haciendo los miércoles una sesión de estudios. ¿Por qué? Porque yo como tutora necesito darles tips para entregas exitosas. ¿Qué son estos tips? Pues, primera parte, la automotivación, ¿no? O sea, si no te
te crees capaz, ayer lo mencionaba, revisa mi sesión, pues no vas a poder con el idioma, ¿sí? Entonces tienes que creer en ti, dos, dedicarte, porque hay que dedicarle tiempo, y escucha a tu asesor le llaman ADD, y atiende a las sesiones de tu asesor para las preguntas, ¿ok? Sale, vale. Ajá, ok. Ahora, yo tutora, mis sesiones son los jueves, lunes y semana 1 y semana 3 vamos a trabajar juntos habilidades socioemocionales. Martes y jueves vamos a ver otros temas de pues, administrativos o también de orientación educativa o cómo organizar tiempos, otros métodos que les ayudan a lograr sus metas. ¿Va? Ok, y extra los miércoles, 4:30, doy mis sesiones de círculos de estudios, que si no estuviste ayer, puedes revisarlo, ¿sí? Ahí en avisos encuentras todas las ligas. Ok, dice Diana que van a hacer sus sesiones por Meet. Ok, thank you. Bueno, la pregunta que hice, how do you feel about learning English? Ari ya me contestó, I feel so good because it is a way that I have to practice it. Thank you for answering. Ok, Marcy me escuchó ayer. Excelente. Y los que no, los invito a revisar mi sesión de ayer. Ok, quiero ver sus respuestas de cómo se sienten en este segundo y último. Solo son dos módulos de inglés, ¿sí? ¿Cómo se sienten aprendiendo inglés? Pasamos de un inglés basic a un inglés intermediate en esto, ¿sí? No se me espanten, sí estudien, sí escúchenos, sí repasen, ¿ok? Bueno, ¿alguien se quiere venir conmigo a mi aula virtual? Les voy a copiar aquí la liga en el chat. Solo caben como 6 en vivo. Entonces, lo que hacen es entrar a mi aula virtual, cierran su micrófono y solo cuando yo les pida que lo abran para participar, lo van a poder hacer, ¿ok? Ana Ruth says she feels very nervous. I know, learning another language, it makes us nervous. Pero ayer hablábamos que con dedicación, con buena actitud, y escucha y revisa todos los tips que les damos, van a lograrlo. Créeme que lo vas a lograr. I'm sure. Luis dice, I feel good about this module because English is very important nowadays. Luis, ya te vi que ayer que eres un experto en inglés. Entonces, congratulations. Rodrigo, good night. Thank you for being here. And Gregorio. Sandra, hola, de la ansiedad, la frustración, estoy en la paciencia y tolerancia. Un poco más tranquila. Vamos a aprender hoy técnicas de autocontrol, ¿ok? Bueno, nadie se vino conmigo. No, no muerdo, no asusten. Pueden venirse alguien conmigo a mi aula virtual. Ok, déjenme compartir mientras tanto, mientras alguien se anima a estar en mi aula y no me dejen solita aquí. Vamos a compartir pantalla. Y el objetivo de esta primera sesión, HSE, cada vez que veas HSE, es habilidades socioemocionales. La 1, semana 1, y en la 3 volvemos a tomar esto de inteligencia emocional. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo? Pues hoy vamos a aprender técnicas de cómo controlar nuestras emociones. ¿Ok? Muy bien. Ustedes ya tuvieron que haber descargado su PDF interactivo de la semana 1, ¿sí? Acuérdense que el programa Constrúyete es un programa fabuloso de educación donde nos van llevando desde el autoconocimiento, ahorita vamos a la parte de la autorregulación, ¿sí? Ustedes desde módulo 1 vimos autoconocimiento con su tutora y ahorita estamos en el área de la autorregulación, o sea, cómo me controlo yo mismo. Y esto que dice Sandra, ¿no? De la ansiedad, la frustración, es normal que la sintamos, ¿cómo la manejo?
¿Cómo la controlo? Que la ansiedad y la frustración no me domine a mí, sino que yo domine mis emociones. ¿Va? Bueno, pues ya estamos en el Module 7. Felicidades. Y así nos vamos a ir, ¿eh? 7 y cuando vean ya 23, ya acabará. Estas habilidades que estamos viendo y aprendiendo, esa es la buena noticia, ¿no? Que, ay, es que yo soy bien enojón, es que yo soy bien explosiva, es que yo soy bien hecho pleito de todo. Bueno, la buena noticia es que hay técnicas, hay tips para autocontrolarte, para ser una persona equilibrada emocionalmente, ¿no? ¿Quién conoce, pónganme en el chat, ¿quién conoce a alguien que es así súper tranquilo, súper centrado, de esas personas que dices, híjole, ¿cómo le hace? ¿No? Pónganme ahí, por favor. Hay días pesados, pero nada que no se puede solucionar. Claudia, esa es la actitud. Thank you. Georgina, I'm still very nervous and sometimes confused. Normal, normal, porque que el pasado continuo, que el sujeto, que el verbo, que el auxiliar, que etcétera, ¿ok? Pero ponte a estudiar, ponte a estudiar. Rosa María, me gustó mucho y sé poco, ¿ok? Pónganme ahí en el chat, ¿alguien conoce? Y dime, mi mamá, mi mae, mi hijo, mi amiga, mi vecina, mi cuñada, ¿quién conocen así súper ecuánime, con una inteligencia emocional súper bien, siempre te dice la mejor palabra, muy prudente, no echa pleito, no sufre, siempre positivo? A ver, díganme, mi abuelito, perfecto, muy tranquilo, María, muy bien. Mi esposo, pero cuando se enoja, cuidado. Sí, es cierto, Claudia, eso es de que van guardando y guardando, guardando, que tampoco es bueno, porque entonces la olla express explota. No, tampoco es bueno. Sí, ok. Muy bien, gracias Mar por compartir. Bueno, estas habilidades socioemocionales dice que tiene que ver con tu conciencia y tu regulación, ¿sí? Así como que ciérrale, bájale, ¿no? Si lo pudiéramos tener un regulador ahí. ¿Para qué te va a servir? Pues para hacer relaciones positivas, relaciones constructivas y para tener decisiones reflexivas en nuestra vida, ¿sí? O sea, para algo nos sirve ser así súper, digo yo, inteligentemente emocionalmente, ¿sí? Ok, entonces, ¿esto qué implica? Pues reflexionar sobre los aprendizajes adquiridos y analizarlos cómo lo vas a aplicar en la vida diaria. Cons dice que su esposo así súper, súper ecuánime, muy bien, la abuelita de Rosa. Mi pareja es todo lo que mencionó, es muy paciente. Ajá, no son explosivos, ¿no? Productos USANA, ponme tu nombre, por favor. I like it a lot. I was over 15 years old and had not spoken any English since I returned from the United States. Bueno, entonces para ti, como dicen por ahí, va a ser a piece of cake. Facilísimo el módulo de inglés. La suegra de mi hermana es una señora muy tranquila y no importa lo que haga, ella no cambia. Ajá, y esa actitud positiva. ¿Recuerdan en el temblor o, bueno, algunas tragedias que hemos tenido en el país? Y dices, oye, la gente perdió su casa, perdió su patrimonio y salía a ayudar a otros. Y dices, qué bárbaro, o sea, qué positivismo, qué energía, yo quiero ser como ellos, ¿no? Bueno, esa es la inteligencia emocional que estamos buscando equilibrarnos. Un tío, mi papá es súper tranquilo, no se enoja, mi tía, ok. Bueno, ahora ustedes, a ver, por ahí, ¿quién quiere ahí ventanearse? ¿Cómo es su carácter? Bueno, el primer tema es autoconocimiento y autorregulación. La primera parte, ustedes desde el módulo 1, las primeras partes vieron el autoconocimiento, o sea, primero tienes que saber quién eres, aceptarte, reconocerte como eres y que tienes diferentes roles en la vida, ¿no? Eres hijo, eres estudiante, eres amigo, eres miembro de una comunidad, etcétera. Y a veces en esos diferentes roles te vas comportando diferente. Pero trabajar tus emociones es vital,
¿Sí? ¿Para qué te va a servir todo esto? Pues para el bienestar. Para el bienestar primero de ti y de todos los que están juntos, ¿no? Porque nadie quiere vivir con una gente explosiva, con una gente peleonera, con una gente negativa, ¿no? Nadie. Ahora, ¿qué pasa de ese tío, de esa abuelita, de esa señora que conoces? Todo el mundo corre con ella, ¿no? Ay, yo quiero un consejo porque es así súper ecuánime, súper equilibrada. Nadie quiere estar con la persona que explota, que echa bronca, que todo lo ve mal, que es bien negativa. No, ¿verdad? Entonces, es el bienestar personal y el bienestar de tu comunidad. Dice Elodia que su esposo también es súper tranquilo y ya confesó que se frustra rápido. Ok, gracias por confesar y abrirte. Esto te va a ayudar muchísimo. Yo antes era muy impulsiva, ahora ya soy más tranquila. Muy bien, Diana, felicidades, ya has ido trabajando estas técnicas. Dice Rosa, yo soy tranquila, pero cuando me enojo, aguas. Ok, Carla, yo tengo muy poca paciencia. Ok. Carla, respira, respira hasta el 50.000. Eso funciona, ¿eh? Respirar oxigena y te llega a relajar. Siempre la respiración. Es la técnica, sí, inmediata. Respira, cuenta hasta el 5.000. Bueno, no hasta el 5.000, pero sí respira. Relájate, piensa en algo lindo. Haz este switch de cambio cognitivo a pensar algo lindo para que te baje ese estrés y esa falta de paciencia. Martín, gracias por confesar. Soy muy enojón y lloro. Ah, fíjate, qué contraste, ¿no? Enojón, diríamos, así como muy duro, muy estricto y muy sentimental a la vez. Ok, entonces esta parte, digo, también es padre, ¿eh?, que expreses tus sentimientos, ya lo vamos a ver por ahí, pero también hay que saber cuándo, ¿no? Porque lloramos de todo, pues no. Hay que equilibrar, equilibrar. Ok, estresada, me cuesta dar vuelta a esto. No conozco a alguien regular. Uy, Jandra, sí, hay gente bien, bien positiva, bien alegre y de verdad que las busca uno. Las busca uno como imán. Elodia, muy alegre y positiva. Ay, Elodia, vamos a buscarte. Me ha ayudado mucho las actividades socioemocionales. Qué padre, te felicito, Elodia. Antes era explosiva, entonces sí se puede. Ali, soy la mejor persona, pero si me defraudan, echo. Ok, también sí, ¿no? O sea, tú das, 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 pero si alguien te queda mal, pues hasta ahí. Muy bien. Maestra, llámenme a su aula. Ok, bienvenida, Diana. Ahorita te saludo. Tranquila, pero me enojo muy fácil. Bueno, a ver, entonces no eres tan tranquila si te prendes muy rápido, Beatriz. Enojona y cariñosa. Berrinchuda. Bueno, aquí ya nos estamos confesando. Gracias. Fíjate, esta parte que están haciendo, les agradezco y les felicito de verdad que se abran. Porque es el primer paso, reconocer. Por eso se llama autoconocimiento. Si no te conoces como es, no vas a poder mejorar. Yo puedo decir, ay, sí, soy súper alegre y toda la vida ando bien con una cara horrible, ¿no? Entonces, pues no aceptas que tienes ese problema. Entonces, los felicito de verdad, los felicito que se están expresando y reconociendo primero para poder cambiar. ¿Sí? Si no reconoces un problema, no lo vas a poder cambiar. Por más que la gente te diga, oye, es que eres mi enojona. No, no es cierto, yo soy bien positiva, ¿no? Ok, entonces, quedamos que esto te sirve para conseguir metas. ¿Sí? Si tú eres ecuánime, tranquila, persistente, disciplinado, vas a lograr las metas que te propones, ¿eh? Todas. Pero si a la primera te frustras, ya te chocó el trabajo y ya lo botaste, no terminas lo que empezaste, siempre estás atrasado en tu actividad integradora, siempre estás pidiendo extensión de tiempo. Oh. Alerta, alerta. ¿Sí? No estás trabajando tu autorregulación, tu autogestión, tu organización de tiempos para llegar a cumplir tus metas. ¿Sí? Póngame en el chat de los 63 usuarios que están en vivo hoy. Estoy muy feliz que tenga mucha audiencia. Póngame en el chat, por favor, quién vio mi video que les mandé sobre qué hacer al inicio de cada módulo, ¿sí? Es un video que lo grabé hace tiempo, pero aplica para cualquier módulo, ¿sí? Ahí les decía, pónganme ahí, ¿quién vio mi video de qué hacer al inicio de cada módulo?
Ahí las invito a que se pongan el reto, que nos pongamos el reto, bueno, ustedes, porque ustedes tienen que entregar sus actividades, de entregarlos viernes, por favor. Aquí voy a hacer un comercial. Los viernes. Hagan de cuenta que van a la escuelita de lunes a viernes, sábado y domingo descansas, disfrutas a la familia y te relajas para iniciar la semana 2. Si tú te propones que máximo el viernes te entregues, nunca vas a estar pidiendo extensiones. Por alguna cosa, algo te sucede, bueno, tienes de colchoncito el sábado, pero nunca en domingo, por favor, nunca en domingo. O sea, yo leo lunes que me dicen, maestra, se me cerró la plataforma. A ver, ¿por qué lo mandaste el último minuto? No, no, no podemos entregar el último minuto. Viernes a más tardar, sábado por muy tarde. Ok, thank you por ver mi video, Rosa. Ok, entonces ahí las invitaba yo a que, bueno, no sé si ahí o en otro, que los viernes, eso es parte de tu autorregulación para alcanzar metas, ¿sale? Bueno, Jackie, descubrí quién eres. Muy bien, ya tienen palomita aquí varios que nos expresaron y se describieron de su carácter. Yo soy explosivo, yo soy impaciente, yo soy esto. Perfecto, ya identificaste el problema. Ahora no se vale quedarte ahí. Hay que avanzar. Tampoco es varita mágica, ¿eh? Que de un día al otro, ah, no, antes era mi explosivo y mañana ya soy de lo más ecuánime y sereno y positivo y etcétera. No, es un proceso. Pero hay que avanzar, hay que avanzar. O sea, no se vale quedarse estático. Tenemos que evolucionar como personas y evolucionar para bien. Bien para ti, que no te la pases mal de que te enojes a cada rato, que nuestro organismo también protesta. Y bien para los demás, porque, o sea, nadie quiere estar con alguien que se enoja de todo, ¿no? Queremos estar bien. Ok, dice Jorge, yo aprendí que no tienes que preocuparte por algo que no tiene solución. Mejor busca soluciones porque todo tiene arreglo en la vida. También era muy enojón, celoso y ya cambié. Excelente, Jorge. Gracias, gracias. Sí se puede. Alejandra sigue trabajando su impaciencia y el ser perfecta. Ok. Muy bien. Bueno, continuamos. Entonces, ya descubriste quién eres. Tienes que encontrar tus fortalezas y debilidades, ¿eh? Porque todos, 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 todos tenemos fortalezas y debilidades. Algunos más debilidades o más fortalezas. Pero entonces vamos a tener que equilibrar. Pero por muy, 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 muy mala persona que seas, algo bueno has de tener. Entonces descubre también tu fortaleza. Ayer decía, cree en tu capacidad. Ok, no lo sé, pero lo voy a aprender. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a aprender? Pues viendo la sesión del círculo de estudios, asistiendo a mis sesiones, revisando el vocabulario, esforzándome con la pronunciación, no olvidar mi video. Eso te hace mejor persona, ¿sí? Créeme que la sufres, la lloras, te frustras, pero al final vale la pena, ¿no? Ya cuando dices, ay, pasé mi actividad, wow, y 80 o 100, qué padre, o ya me gradué. Esa es la recompensa a tu trabajo, ¿sí? Pero mientras, fue un proceso difícil, también nadie te dice que es padrísimo todo, ¿no? Hay que trabajarlo. Pero hay que empezar ya a hacer esos cambios. Entonces, si tú identificas esas debilidades que ya me los están aquí poniendo, por favor, eso te va a permitir analizarlos y decidir qué quieres hacer con ellas. ¿Ok? Dice Ana Madrid, en todos mis módulos he entregado mis tareas los jueves a más tardar los viernes, me quedan días libres. Perfecto, excelente. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, muchos, muchos. Y a lo mejor nada más destinan el fin de semana, pero ojalá sean los menos los que destinan el trabajo para sábado y domingo. Muchos de ustedes trabajan y estudian y entregan jueves o viernes. Sí se puede. Me desvelo, organizo. La clave aquí es organización del tiempo, créanme. Tú haz tu agenda, a ver, ¿qué voy a hacer desde las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana que me levanto, hasta las 11 de la noche? Ok, Claudia, no he pedido extensiones de tiempo, en ocasiones se me hace complicado, pero con esfuerzo lo he logrado y me siento súper fit. Claro, las extensiones de tiempo realmente son para casos extraordinarios. Bueno, me enfermé,
Tuve un fallecimiento de un familiar, se me fue el internet, las lluvias, alguna emergencia. Ok, pido permiso hasta el miércoles de la semana que viene, no más. Y en proyecto integrador no hay extensiones. Bueno, a ver, me regreso a aquí. Estamos entonces que si yo identifiqué mis debilidades y también mis fortalezas, voy a empezar a trabajar mi autorregulación con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. Y el primer tip es empezar a nombrar las emociones que experimentas, ¿sí? Ya lo identificaste, vamos a ver. ¿Qué siento lo que estás diciendo? Me frustro, me enojo, me pongo impaciente, me siento triste, ¿no? Ok. Ahora vamos a transformar esa emoción. Bueno, vamos a nombrarla primero, ¿no? Tristeza, alegría, enojo. ¿Qué emoción sentiste? Para poder transformarla. ¿Ok? Vamos perfectamente bien. Entonces, esto te va a permitir adaptarte y actuar con base a las exigencias de tu entorno. Fíjense el peligro de no regular tus emociones. No regular tus emociones puede ser un obstáculo para metas. ¿Por qué? Una persona que no se controla, ah, ya, me choca este trabajo, cambio. Ah, ya, me voy a salir porque yo no puedo con inglés, me salgo de prepa. Ah, ya, yo ya no entrego. ¿Sí? Ya no logras tus metas por esa falta de tolerancia a la frustración. ¿Sí? Entonces, también relaciones interpersonales. O sea, ya tuve la novia y no, ya no la aguanto, cambio. Entonces, si no eres una persona que sabe lo que quiere, nada le va a satisfacer, ¿eh? Nada. Una novia, otra novia, un carro, otro trabajo, todo lo dejas a medias. Aguas. Algo ahí te está pasando en tu vida y necesitas poner un alto y empezar. Uno, analizarte, nombrar tus emociones y empezar a transformarlas. ¿Ok? Dice, se piensa de manera errónea que las emociones y sentimientos deben expresarse son la alegría, la euforia, el optimismo, el amor, ¿no? Aquí como cultura, como mexicanos, nos ha dicho, y a mí me encantó por ahí, no sé quién dijo que llora con las películas, me encantó eso, ¿eh? Gracias, te lo agradezco de abrirte, porque aquí en México no, tú eres macho, tú eres hombre, tú no lloras, ¿no? Y entonces los enseñaron a los hombres principalmente a esconder esas emociones. Un hombre no llora, un hombre es fuerte, pero ¿por qué? O sea, somos humanos y sentimos. Y entonces se vale también, ojo aquí, ¿eh? No es malo, al contrario, hay que expresar, esta es la vía express, y si no sacas, ¿no? Si no sacas el pivote va a explotar. Entonces, se vale sentir enojo, se vale sentir impaciencia, se vale sentir tristeza, se vale sentir desagrado. ¿Sí? Es como en un duelo. Ok, se murió un familiar. Claro que lo sientes. Claro que te duele. Por más que te digan, nada te consuela. Entonces, sí tienes que vivir el duelo, sí tienes que llorarlo, sí tienes que sacarlo. Ok, lo que no se vale es quedarte en ese estado de tristeza, en ese estado de depresión, ¿no? En ese estado de sin ganas de vivir, ¿no? Eso es lo que no se vale. Eso es lo que no se vale. Ok, ya se murió el familiar, hice mi duelo, lloré, mi enojo, todos los procesos de duelo. Pero después de eso, me levanto y sigo con más fuerza, porque la vida sigue. ¿Sí? Entonces, no se vale quedarse en ese estado de tristeza. Y lo mismo aplica para esto. ¿Se vale enojarse? Sí. ¿Se vale desesperarse? Sí. Si no lo entiendo, desespero, ¿se vale? Respiro, cambio el tema o me voy a tomar un vaso de agua, o me pongo música y al rato continúo mis estudios. No se vale
quedarse en ese estado de enojo, en ese estado de frustración, en ese estado de desesperación y de decir, ya no puedo con mi tarea, ¿sí? Eso no se vale, ¿sí? Okay, ya lo sentiste, ¿ok? Ya, cierro mi computadora y mañana con mejor actitud voy a hacer mi tarea. Entonces, hay que recuperarse. Esa es parte de la autorregulación. Tenemos que ver la duración, la intensidad de esas emociones, ¿sí? O sea, no se pueden quedar de por vida, porque una tristeza en su máximo punto es depresión, ¿no? Y ya no quieres vivir. Y entonces hay gente que se suicida, se quita la vida. ¿Por qué? Porque no pudo salir de ese estado emocional tan fuerte, ¿ok? Exacto, Rosy, ya lo viví, ya lo pasé, me limpio las lágrimas y órale, para arriba y para adelante, ¿sale? Exacto, hay que expresarla, sí, 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 sí hay que llorar, sí hay que enojarse, sí hay que frustrarse, pero no te quedes ahí, ¿sale? Sí, sí hay que sacarlo, es lo que aquí dice, que aquí como cultura nos han enseñado que no, lo negativo no lo saques, no, sí sácalo, o sea, sácalo y a lo mejor a solas, ¿no? Porque pues, no se vale enojarse con una persona porque entonces te le vas a ir a golpes, ¿no? Ya a solas te enojas y pégale a la almohada o algo, ya que sacaste todo ese enojo, esa toda furia, ya, ¿no? Como los chavitos ya el otro día como si nada, ¿sale? Esa es la parte de no quedarse en ese estado negativo. ¿Por qué? Porque no expresar sentimientos desfavorables, esto sí te afecta negativamente en tu bienestar y en tu salud, ¿no? ¿Conoces gente que se aguante, que se aguante, que se aguante y al rato se enoja y al rato tiene... ¿Han oído de esto del cáncer? ¿Qué es resentimiento? ¿No? Que a veces uno no se explica, ay, pero no, como que mi cuñada no es resentida y tiene cáncer. Bueno, hay una teoría, ¿no?, que tiene que ver con las emociones, afectan tu salud y que el cáncer es esto, ¿no? De que tienes muchas cosas, resentimientos, cosas que vas guardando y entonces dañas tu cuerpo. ¿Sí? Bueno, hay mucho se habla de eso. Entonces, sí te puede afectar hasta la salud, ¿no? Que te tragues todo, que te aguantes todo. No, tienes que sacarlo en el momento adecuado, con la persona adecuada o a solas. Pero, repito, no se vale quedarse en ese malestar. Hay que levantarse y cambiar la actitud, ¿va? Entonces, dice, lo importante es la forma en la que actuamos y expresamos estos sentimientos más allá de ignorarlos. Nada de que oculta lo que no te vean llorando. No, no, no. Pues se murió alguien, claro que lloro, y sea hombre, sea mujer, y sea lo que sea. Después de ello, sigo adelante, la vida sigue, ¿sí? Recuerda que al ser consciente de lo que somos y sentimos, tenemos la posibilidad de actuar reflexivamente y de desarrollar nuestra inteligencia emocional, ¿sí? Dice Georgina, sí me pasó. A mí he llorado tanto la muerte de mi madre por COVID que ahora apenas me estoy levantando. Exacto, Georgina. Y cada persona tiene sus propios tiempos, ¿no? Hay personas que se recuperan un poco más rápido y hay otras personas que les toca más tiempo. Pero lo que sí es peligroso es caer en una depresión, ¿sí? O sea, más del tiempo común. O sea, sí, claro que nos duele, claro que es fuerte, es algo que no esperaste, ¿no? Por COVID, no estabas preparada, pero después de un tiempo prudente, pues, digo, la vida sigue y vamos por nosotros y por la persona que falleció también, ¿ok? Dice Rosy, me ha funcionado que cuando no aguanto con mis sobrinos bebés me pongo a gritar y a reír hasta descanso. Muy bien, buen tip. Tengo una jefa muy intolerante, me contamina. ¡Claro! Y pontaza. Lo que les decía, ¿no? Nadie quiere estar con una persona así súper negativa y tóxica. No, por favor, no sufres. Me imagino que sufres cada vez que te vas a trabajar. Pero bueno, Dalai, por favor, Dalai y... cuentas al 100,000, ponte tu música si te dejan poner música, cambia el chip, tu positiva, respira muchísimo, ¿sí? Tolerancia, tolerancia. No te contamines.
Ok, vámonos a la actividad 1. Dice aquí, aplica lo aprendido. La siguiente historia, a ver, ¿quién tengo aquí en tiempo real? Si quieres abrir tu... Ok, déjame... Ah, Diana. Hola, Diana. Te voy a agregar. Diana, ¿me puedes ayudar? Buenas tardes. ¿Puedes abrir tu micrófono y me puedes ayudar a leer para que ya no escuchen solo mi voz, por favor? Esta actividad 1 que dice Fabiola. ¿Sí me oye, maestro? Sí, 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 maestro. Te voy a silenciar tantito, es que creo que está haciendo mucho hueco, Diana, perdón, gracias por acompañarme. Está haciendo eco con tu micrófono, discúlpame. A ver si ahorita corregimos esto. Ah, ok, si te pones audífonos, gracias Luis. Si te pones audífonos, no sé si tengas, Diana, por ahí unos audífonos a la mano. Dice aquí, Fabiola es una persona muy entusiasta. Ya lo quité, maestra. Ah, a ver, va, ayúdame. Es que te quitan los parlantes de la computadora. Va, ayúdame, Diana, por favor. La me dijo, ¿actividad 1? Sí. Dice, Fabiola es una persona muy entusiasta y tiene muchas ganas de superarse. Ella trabaja de lunes a viernes y estudia el bachillerato en la modalidad virtual. Diariamente, cuando llega a casa, después de salir de la oficina, le dedica una hora a sus estudios. Siguiendo esa rutina, ha logrado avanzar la mitad de su trayectoria académica. Sin embargo, un día pensó en lo mucho que tenía por hacer, en que no sabía ni por dónde empezar y en lo cansada que se sentía. Y no le encontró sentido a seguir estudiando, pues contaba con un buen trabajo y en el ámbito familiar se sentía estable. Su hijo Iván se dio cuenta de que su mamá dejó de dedicarle tiempo al estudio y que llevaba varios días irritable y sin encender la computadora, por lo que le preguntó qué era lo que estaba pasando. Fabiola le comentó que ya no le encontraba sentido al estudio, pues entre trabajo, los quehaceres de la casa y estar al pendiente de él y de su hermana, no le alcanzaba el tiempo. Luego de escuchar la respuesta de su mamá, Iván le dijo, hoy de camino a casa vi descender un ave. Me llamó la atención que luego de algunos minutos el ave continuaba en el mismo sitio, por lo que me acerqué y noté que una de sus patas estaba lastimada. Pensé que no había mucho que hacer por ella. Justo en ese momento y como si no tuviera ningún problema, el ave remontó el vuelo. Confiada y tranquila, la vi desvanecerse en las alturas, lo cual me hizo pensar que en la vida siempre habrá limitaciones, pero no son impedimento para volar hasta donde lo desees. Quizá haga que tengas que esforzarte más y no te permita ver de manera inmediata los beneficios. Pero toma en cuenta el futuro. Si tu vida es agradable ahora, imagina cómo mejorarás si terminas tus estudios de bachillerato y cuánto podrás superarte, no solo en el plano económico o material, sino también en el intelectual. Después de escuchar a su hijo, Fabiola lo meditó y decidió continuar con sus estudios. 10 años después, terminó su maestría y emprendió su propio negocio. Excelente. Thank you. Thank you, Diana. Ahora sí cerramos micro. Gracias. Pues sí, hay momentos en que tú dices, no, ya no puedo más, ¿no? Que se complica. Pero, bueno, aquí el hijo, ¿no? El hijo se dio cuenta de que pues, la mamá ya estaba como desanimada, como que ya no estudiaba, etcétera. Y, bueno, hace la comparación con esta ave, que aún lastimada, pues puedes remontar el vuelo, ¿no? O sea, aún con limitaciones, dice, no hay impedimento.
Yo les platico que tengo, tuve una estudiante en prepa en línea, Laura Pérez, de 75 años de edad, ¿sí? Y el mes pasado se acaba de graduar. O sea, increíble su historia. Yo le di, fui su tutora como 5 o 6 módulos. Y la verdad, la señora, impresionante. De sacar 90, 100, 90, 100. Se aventó inglés, se aventó cálculo, se aventó matemáticas, se aventó física. No, impresionante, ¿no? Y ya últimamente, pues ya no era yo su tutora, pero cada mes me escribía, tutora Ana María, me saqué 90, ya voy en módulo 21, ya voy en módulo 22. Súper, así, digo, a mí mis respetos, porque pues imagínense a los 75 años y empezar con la computadora, ¿no? Y y yo dije, híjole, nos pone el ejemplo. La he invitado a varias de mis sesiones para que cuente su testimonio y la verdad sí es impresionante escucharla. Ya ahorita terminó y ya nos contó la última sesión que le invité. Nos contó que se va a inscribir a la universidad, que se va a inscribir a la universidad, que ella quiere estudiar a la universidad. Entonces, de verdad es que digo, híjole, no hay límites, ¿no? No hay límites. Sí, es complicado, yo sé que es complicado trabajar, estudiar, pero no es imposible, ¿eh? Así como muchos de ustedes que trabajan, estudian, o muchos de ustedes con muchas situaciones, terminaron su prepa. Entonces, ánimo con eso. Sí. Bueno, entonces, después de escuchar eso, viene un ejercicio personal. Este es, por eso se llama PDF interactivo, porque tú puedes escribir aquí. Entonces, este ejercicio es para ti. No lo vas a mandar a ningún lado. Solo es de reflexión. Dice, escribe una de tus metas en la vida y tu motivación para lograrla. 2, ¿qué limitaciones, obstáculos te podrían impedir? Porque puede haber, claro, va a haber muchos obstáculos, pero ¿qué puede ser? Entonces tienes que prever esos obstáculos y cómo vas a brincar esos obstáculos. ¿Qué actitudes, emociones o reacciones experimentas al encontrarte con algún impedimento? A ver, al primer obstáculo, ay no, ya me voy, porque ya no me gustó, o los brincas, ¿no? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo contribuye a regular las emociones? ¿Qué estrategias o técnicas o ejercicios recuerdas? Ya ustedes ya están en módulo 7, ya llevamos muchísimos tips sobre ustedes. La primera parte fue autoconocimiento y ahorita es autorregulación. Entonces, resumiendo, dice, regular la intensidad, la duración y la frecuencia de manera de responder a estas emociones, ¿no? Esto que les decía, la frecuencia. O sea, si yo estoy triste, sí, puedo estar triste, pero no puedo estar triste por meses, ¿no? Porque entonces ya es un problema, ya cae en depresión. Entonces, hay que regular la intensidad. Yo me puedo enojar, pero no puedo llegar a los golpes, ¿no? O no puedo llegar a los gritos. Entonces, me puedo enojar, sí, y puedo decir, ¿sabes qué? Estoy muy molesta por esto y esto, esto más. O le grito y le pego, ¿no? Entonces ya sería una intensidad muy, muy, muy alta, ¿no?, que causaría problemas. ¿Y qué frecuencia? Si me enojo de vez en cuando o si diario me enojo, hay que hacer este análisis. Entonces, para regular nuestras emociones nos va a servir para tu aprendizaje, para la convivencia, ¿no? Ya decíamos, pues yo no quiero estar con la jefa esa tóxica. El logro de nuestras metas. Aunque parezca difícil controlar nuestros impulsos, sí podemos hacerlo, porque está en nuestras manos elegir cómo reaccionar. Fíjate que esto es bien, bien importante. Déjenme subrayarlo. ¿Quién elige cómo va a ser tu día? Tú. ¿Sí? O sea, mentira de que, ay, venía yo en el trabajo, en la combi, y una señora me hizo enojar. A ver, no te hizo enojar. Tú te enojaste, ¿sí? O sea, la señora te pudo intentar hacer enojar, pero si tú te enganchas, ojo aquí, si tú te enganchas, el problema es tuyo. Tú decidiste engancharte. Pero si es, no, te enojas, la ignoras. Yo decidí que mi día iba a estar muy lindo y no me engancho. ¿De quién depende? De mi reacción.
Pero si la señora intentaba hacerte enojar y tú te enganchaste, pues ya perdiste. Ya perdiste porque sí lo logró, ¿sí? Entonces el otro puede estar gritándote, ¿no? Lo que decíamos, yo conozco una persona bien pasiva, sí, le puede estar gritando todo, súper tranquila, y después de un momento que bajen los ánimos, lo hablas, ¿no? Pero entonces, no te enganches. Tú eliges cómo reaccionar ante las situaciones. Todas las situaciones no son de color de rosa, ¿eh? Hay problemas todo el día. Pero tú decides cómo los afrontas, positiva o negativamente. Exacto, ¿sí? No es fácil, pero piénsalo. Cada vez que estés en una situación complicada, cierra tus ojos, respira hasta el 5000 y contrólate. No te pongas igual a que la otra persona que está alterada, ¿ok? Dice, por ejemplo, cuando nos enojamos es común querer gritar o insultar. Entonces grita uno y grita más otro y grita el otro. Y esto va subiendo de tono. Sin embargo, si mantenemos la calma y expresamos lo que sentimos, ¿sí? Ya dijimos, se vale enojarse. Ok, no me gustó esto y esto y esto más. Se vale expresarse, no me parece esto y esto más. Pero puedes hablar, no gritar. Así como las razones por las que sentimos, nos colocamos en un estado en el que no perdemos la cabeza. Ojo, no perder la cabeza. No te enganches. Y prevenir situaciones de las que después nos podemos arrepentir. ¿Sí? Porque ya me enojé con los hijos, ya le grité y ya le pegué. Y en la noche, ay, no, pobrecito. Pues sí, luego te arrepientas, ¿no? Con ello nos evitaríamos muchos problemas. ¿Sí? Reafirmo y ordeno. Autoconocimiento surge del proceso reflexivo mediante el cual adquirimos noción tanto de nuestra persona como de nuestras cualidades y características, así como de la capacidad para nombrar nuestras emociones. Autorregulación, capacidad de regular la intensidad, duración y frecuencia. Ojo, autorregulación. Inteligencia emocional, capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos. ¿Ok? Manejar nuestras relaciones. Y bueno, con esto acabaríamos el tema de hoy y voy a leerlos aquí en el chat. Déjenme regresar con ustedes y también mientras leo el chat les voy a pegar la liga de asistencia, ¿sí? Ok, dice Diana, yo admiro mucho a las personas que tienen alguna discapacidad. Ajá, Diana, fíjate que ayer asistí a un seminario virtual de educación sobre inclusión y un maestro que no ve, un invidente, hizo la exposición y es un maestro súper reconocido de una gran universidad, pero él platica toda su historia, ¿no? Todo lo que tuvo que enfrentar porque no leía. Y no es común que en las escuelas te reciban o que en las escuelas te ayuden, ¿no? O por ejemplo, ahorita yo digo, pues, ¿cómo le hace para dar su clase, ¿no? En la universidad y los PowerPoint. Claro, ahorita ya hay mucha tecnología y hay varias aplicaciones que le ayudan a él. Tiene su asistente, claro, por ejemplo, ayer en la ponencia, pues le iban soplando, ¿no? La 28. Y entonces ya. Le dicen el tema y ya lo empieza a desarrollar, ¿no? Porque pues no ve, pero él hace todas sus presentaciones. O sea, de verdad, y hablaba de esto, ¿no? De que pues como sociedad, y más en México, no estamos preparados, ¿no? Y las escuelas te dicen, no, yo no estoy preparada para recibir estos niños y no se lo recibo. Entonces él fue, ¿no? Acuérdense del ave lastimada. Él fue buscando, ¿no? La invitación, hizo su posgrado, le daba clases. Es el asesor de una ADEM, de verdad, increíble su historia, ¿eh? Increíble, increíble, porque habla, pues, de su vida real, ¿no? Y lo que ha logrado, y uno que tiene todos los sentidos, a veces te está rindiendo la primera. Lilia dice que estas sesiones le han ayudado muchísimo, esto me da mucho gusto. A ver, Diana, por ahí, si ayudas a leer algún comentario del chat que te haya llamado la atención. Diana, porfa. ¿Del chat de YouTube? Ajá. Dice Lilia Martínez, estas sesiones me han ayudado mucho.
Muy bien. Y por granados, gracias, compañera Georgina. Rosy, Arelion, a mí también me han ayudado e incluso invito a mis hijos. Mi hija chiquita es muy explosiva, se enoja muy rápido. Qué padre que le invita a nuestras sesiones. Muy bien. Saúl Pérez, muchas de las cosas que comentas son muy frecuentes en la vida diaria. En ocasiones hay momentos en los cuales no quiero seguir estudiando, pero pues le sigo echando ganas. Esa es la actitud. Exacto. Isabel Cárdenas, muchas gracias, tutora Ana. Sus sesiones las hace amenas y muy constructivas. Qué linda. Gracias. A ver, déjame mostrar ahí ese comentario de Isabel. Thank you. Ok. Gracias, Diana. Pues mire, ya les pegué la lista de asistencia, el formulario de asistencia. Me dicen si abre, por favor. Y les agradezco muchísimo. Créanme que estos espacios de reflexión, de autoanálisis, y hagan los ejercicios de verdad para ir transformando. Repito, no es de un día para otro, pero lo primero es decidir cambiar, ¿no? Y un cambio a la vez, un cambio a la vez, un cambio a la vez. Nos va a ayudar muchísimo para todo, para todo, para todo. Entonces nos veríamos el próximo miércoles 4:30 en Círculo de Estudios 2. Si alguien no me vio mis círculos de estudio, entre en mi canal y ahí están, o en la sección de avisos, ahí mandan todas las líneas. Maestra, una pregunta. Dime. ¿Usted no va a tener sesiones más que en YouTube o por StreamYard? Bueno, mis sesiones, yo uso StreamYard como decodificador. Esto quiere decir que transmito en tiempo real a YouTube. Entonces, todos me ven por YouTube, pero ya que abro la sesión, como hoy, y que gracias por acompañarme, les paso la liga de StreamYard y los primeros que lleguen, o los primeros que me quieran acompañar, copio la liga y gracias, Diana, que me acompañaste aquí y me apoyas. De los 65 usuarios, yo invité a 7 porque no cabemos más. Tengo la versión gratuita de StreamYard. Nada más tú fuiste la valiente, los demás no quisieron. Entonces, todo se transmite en YouTube y pues YouTube no tiene límite de asistentes. Sí. ¿Contesté tu duda, Diana? No, es mi única duda. Lo que pasa es que ya ve que le comentaba hace rato por el chat de YouTube que el facilitador nos dijo que íbamos a tener las sesiones por Meet. Y como ya sabía, bueno, al menos yo ya sabía de que iba a cambiar la modalidad de las sesiones síncronas, que iban a ser ya así como estamos ahorita usted y yo en vivo, que ya no iban a transmitir, a poderlas transmitir por YouTube. No sé de esa disposición, no se puedan por YouTube, pero hasta ahorita, y ya llevo 5 años trabajando, digo, todo ha cambiado, 5 años trabajando para Prepa Línea, nos ha funcionado muy bien que se transmita por YouTube. No sé si en un momento ya no los van a permitir, pero yo estoy usando mi cuenta institucional. O sea, la cuenta institucional es porque está monitoreado por Prepa en Línea. Entonces, no de hecho, maestro, perdón que le interrumpa. Ayer el facilitador nos dijo de eso, que los que tuviéramos cuenta institucional pues podría agregar. ¿Y cómo, en este caso, cómo puedo pedir yo la cuenta institucional? Todavía no los asignan a los estudiantes, ¿sí? Estamos por partes. Primero fuimos los tutores. Hace unos meses, 6 meses, apenas este mes están asignando a asesores y la siguiente etapa es para estudiantes. Pero como ustedes saben, somos una comunidad enorme, son 200,000 estudiantes. Esto va a tardar, ¿sí? Entonces dile a tu asesor que todavía no cuentas con esa cuenta.
y va a tardar un poquito. Sí está planeado, pero va todo por etapas. Apenas los asesores se los asignaron. ¿Okay? Okay. A ver, pregunta Yasmín de su tutor de grupo 55. ¿Todos los de grupo 55 ya tienen asignado una nueva tutora? Por favor, chequen la bienvenida. No sé qué pasó con el asesor, perdón, no se presentó. Y hoy tomó el grupo una nueva asesora. Chequen el grupo 55, por favor. Ok, los que estamos con usted, sí, llenen el formulario. Sí, Rosy, todos son bienvenidos. Me interesa saber qué aprendiste. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te quedó de todo esto? ¿Sale? Bueno, pues los dejo. Por favor, hagan sus actividades con mucho empeño, con mucho positivismo, con mucho estudio, no al plagio. Los invito para el día 16, inicia orientación educativa. Esta es una feria padrísima donde se invita a ponentes de verdad de mucha calidad y les hablan de diferentes temas para que ustedes vayan viendo, pues sí, a mí me gustaría estudiar esto, me gustaría estudiar aquello, me gustaría hacer esto. Entonces, ya está el programa en avisos, arranca el 16, ¿y qué creen? Me invitaron a mí de moderadora el martes 16. Entonces, acompáñenme, me encantaría ver a mis estudiantes ahí. Y cada tutor, somos 100 tutores, algunos nos invitaron, no lo siento, a poquitos. Entonces, me siento muy orgullosa que me hayan invitado de moderadora. Y todos los días, pues, va a ser diferente tutor. Los moderadores, pero los ponentes son fabulosos. El martes es con un profesor de la Universidad de Guanajuato. Vean el programa, hay un músico mexicano que vive en Francia. O sea, está padrísimas esas sesiones. Y si no puedo estar en vivo, acuérdate que quedan grabadas. Pero se llama Sexta Feria de Orientación Educativa. ¿Sale? Bueno, no importa que se te empalmen, Vero. Vete a la sesión de tu asesor. La mía la puedes ver grabada después. No hay tanto problema. Pero de tu asesor es muy importante porque es todo lo académico. Todo lo académico con sus asesores. Ok. Thank you. Bye-bye. And see you next Wednesday. Thank you, Diana, for being here. Good night. You're welcome. Good night, teacher. Bye-bye.